en esto que les estoy requiriendo. O sea, estoy tratando de hacer que ustedes no se mojen, ¿no es cierto? Y estoy tratando de que puedan cumplir con su trabajo, pero también ustedes tienen que entender que yo tengo deberes legales. Yo no puedo transgredir la norma sanitaria porque yo persigo a las personas que la transgreden. Entonces, está la forma. Yo no le voy a entregar a la prensa los detalles de las conversaciones que tengo con la familia. Por algo, efectivamente, tengo conversaciones privadas con las víctimas de este delito, que son su papá y su mamá. Yo le puedo confirmar a la prensa y a la opinión pública que efectivamente me volví a reunir esta semana y en el día de hoy, en una extensa reunión con el papá y la mamá de Tomás, donde les pude aclarar algunas circunstancias que habían ocurrido en el último tiempo, específicamente que tienen que ver con un informe de autopsia que entregó el Servicio Médico Legal y con la filtración que afectó a cierta parte de la información que tenía ese informe. Fiscal, ¿se puede confirmar que ese informe existe y que ese informe se entregó a usted, el que se filtró, estamos hablando, y que la causa de muerte finalmente señala de que fue accidental por Tres circunstancias? preguntas en una. La primera, yo le confirmo que el día jueves de la semana pasada, a las 18:34 horas, el Servicio Médico Legal hizo llegar a mi correo electrónico un informe de autopsia. Específicamente le confirmo que da una data de muerte. Efectivamente, en él se habla de ciertas circunstancias que, ¿para qué las voy a repetir si ya se filtraron? O sea, lo que se filtró efectivamente es lo que dice ese informe. En cuanto a conclusiones. ¿Qué le ha recibido ya algún tipo de resultado de diligencias de la Policía de Investigaciones, a propósito de la diligencia para ver de dónde o quiénes se infiltraron? No, no tengo información. A ver, vamos un poco más atrás. A propósito de esa grave filtración, que no es la primera que sufre este servicio, en este caso, efectivamente se abrió de oficio una investigación por parte mía para que la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Concepción, Mariana Iturrieta Seguiel, protagonizara una investigación que ya se inició. Además, informarles que a esa investigación abierta de oficio por mí se sumaron la denuncia del abogado Amparo Justicia, Alejandro Espinosa, en el mismo sentido, y la denuncia de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que también se sumó y se agrupó a esta investigación. En cuanto a sus resultados, no he tenido conocimiento, sin perjuicio que se están desarrollando muchas diligencias. Fiscal, para Radio Bío Bío en vivo, a partir de los hallazgos de este peritaje de autopsia, ¿se va a abrir una investigación, estima usted, a partir de la data de muerte, que aquí podría abrirse una línea investigativa respecto a un eventual secuestro del pequeño Tomás Rueda? No es necesario abrirla porque ya estaba abierta. Es dentro de las líneas de investigación. Nosotros no hemos descartado esa posibilidad, así que no es a partir del informe de autopsia, señor Polanco, es a partir de las convicciones que nosotros tenemos desde el principio. A partir de la contradicción entre un informe maxilofacial que dio una cuenta de una agresión sexual y la de un día que dice que es otra la causa, causas naturales, ¿confía usted en el servicio médico legal a partir de esas contradicciones? Para darle respuesta a esa pregunta, yo prefiero terminar esta investigación. Cuando yo termine esta investigación, le contestaré esa pregunta, no tenga ninguna duda. Por el momento, prefiero esperar. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Perdón. ¿Cómo, la última pregunta? ¿Cómo se arregla una mala investigación como esta, la que usted lleva en estos momentos, que entrega, estamos a 2 meses con este nivel de contradicciones en una investigación? La verdad es que, señor Polanco, yo no tengo nada que decir si usted considera que esta es una mala investigación. Yo creo que esta es una investigación que ha tenido algunas dificultades. Y lo que queda es. Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo. Hay mucha expectación en torno al caso de la muerte del pequeño Tomás Bravo. Está hablando la fiscal Marcela Cartagena a esta hora. Escuchemos lo que está diciendo. La familia de Tomás ha pedido que él no intervenga en la investigación y efectivamente
Él no ha intervenido desde que yo me hice cargo de la investigación. Él, corríjame, 2 de abril, o sea, 2 de marzo, 3 de marzo, que estoy a cargo de la misma por disposición del fiscal nacional. Sí. No, 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 él no debió inhabilitarse. Eso lo descarto. No hay causal de inhabilidad del fiscal Ortiz. ¿Qué pasa con los antecedentes? ¿Hoy día no se puede establecer una causa de muerte entonces respecto de... Y las circunstancias, se lo pregunto a propósito de estas contradicciones de que se habla. Entonces, el informe del médico legal establece que habrían sido sus causas de muerte por la hipotermia, situaciones de contexto accidentales. ¿Efectivamente eso es lo que cobra más fuerza hoy día o en el fondo hoy día no podemos tener absolutamente ninguna certeza respecto de lo que había ocurrido con Tomás? Respecto de la causa de muerte de Tomás, yo le puedo asegurar que hay un montón de causas de muerte que están descartadas, ¿ya? Pero no todas. Queda más de una que está dentro de las líneas de trabajo que nosotros estamos investigando médicamente. Las conclusiones del servicio médico legal proponen una, que a mí me parece que la proponen de manera precipitada, desde el punto de vista que creo que faltan cuestiones que efectivamente estamos haciendo que debieron tener en cuenta. Es probable, si me permite, que la conclusión sea esa. Pero desde el punto de vista de cómo yo estoy viendo los antecedentes, de cómo se ha desarrollado esta cuestión, pienso y creo que debieron haber esperado una línea de trabajo en cuanto a causa de muerte es esa, pero no es la única. Bueno, ahí estaba entonces la fiscal Marcela Cartagena. Ella, recordemos que quedó a cargo del caso después de que el fiscal que inició la investigación fue... puesto a un costado, fue relegado a una actividad de ayudarla a ella, producto de algunos antecedentes que no habían encajado bien con la investigación que se estaba llevando en curso. Básicamente, hoy la fiscalía se reunió con la familia de Tomás, con su padre y con su madre, para entregarle el informe de la autopsia del Servicio Médico Legal. Recordemos que esta autopsia se filtró a la prensa antes de llegar a la familia y en ella establecía básicamente que el niño habría muerto de hipotermia. Recordemos que... bajo la línea de investigación de un homicidio calificado como fue caratulada la investigación. Nosotros mantenemos la posibilidad de que la muerte del niño Tomás haya habido intervención de terceros, o sea, que se haya podido cometer un homicidio a su respecto. Y a la luz de los mismos informes que a ustedes ya se les han entregado, ¿en qué basarían esa línea de investigación? Nosotros basamos esa línea de investigación en varios antecedentes que hoy están reservados y en otros que se están desarrollando científicamente. Se mantienen sospechas de que efectivamente hay cuestiones que no se pueden descartar. Si usted me permite, esas son por el momento en reserva, por el bien del esclarecimiento. Llegado el minuto, ustedes todo esto lo van a saber. Pero hoy es mejor callar, guardar silencio y esperar. Hay desarrollo, yo lo dije el miércoles pasado y no me desdigo en ninguna palabra, hay un desarrollo científico importante. Hoy, en Chile, en al menos 2 universidades, en otros laboratorios, el jueves se van a tomar nuevas muestras y se van a desarrollar estudios en Chile y fuera de Chile. Eso es lo que falta. Permítame que por el momento lo reserve. Cuando estén esos resultados, no van a ser ustedes los primeros en conocerlo, van a ser la familia. Y después me voy a parar delante de ustedes y también se los voy a dar a conocer. Y dentro de eso, fiscal, la línea de investigación por la entrega de información falsa en el proceso de búsqueda, ¿es una línea paralela o es una línea que está dentro? Lo que ocurre, señor Becerra, que la línea de falsa alarma, a eso se refiere, ¿no?, da cuenta de la posibilidad de participación de terceros, porque ¿para qué dar una falsa alarma? Uno piensa para confundir, ¿no es cierto?, para haber podido eventualmente retirar el cuerpo. Obviamente que no es una línea distinta, forma parte de esa línea de investigación que nos habla de la posibilidad de que haya terceros en este hecho involucrados. Nosotros tenemos que estar muy seguros cuando digamos aquí no intervinieron terceros. Por el momento esa seguridad no la tenemos. Y la estamos trabajando. ¿Cuáles son las causas, usted habla de causas de muertes, si no me equivoco, que ya habían sido descartadas? O sea, por ejemplo,
no sé, no se murió por tener un ataque al corazón, no se murió atropellado, no se murió de un trauma. Eso está claramente establecido que no fue así. ¿No es una muerte accidental, fiscal? ¿No? Por el momento yo no estoy en condiciones ni de acertarlo ni de descartarlo, señor Becerra. Esa es mi postura. ¿Fiscal, coincide en que a partir de ahora, 2 meses ya, debería haber una investigación y resultados más rápidos? Porque comparte, no sé si usted lo experto y penalista, ex fiscales que dicen que mientras menos, más pasa desde lo hecho, más difícil se torna en esclarecer el delito. Esa cuestión, tiene esas afirmaciones tienen que ver con casos distintos, porque hay tiempos distintos para casos distintos. 2 meses para resolver un delito simple puede ser mucho. 2 meses para resolver una causa como esta puede ser ajustado. Finalmente, claro, si yo estuviera empezando en este momento recién a tratar de investigar lo que pasó, sería tardío. Pero usted sabe que no es así. Llevamos 2 meses investigando. Lo que pasa es que efectivamente ustedes no conocen todo lo que nosotros hemos logrado reunir por razones obvias que yo también les he querido explicar. Pero nadie puede pensar que estamos recién empezando. Llevamos 2 meses investigando, hemos ido acumulando cierta cantidad de información científica, médica, criminalística, investigativa. Lo que pasa es que a 2 meses no llegamos a conclusiones, que es distinto, pero estamos trabajando en eso. La Defensoría tiene que hacer su trabajo, yo no opino sobre eso. Yo no puedo descartar lo que usted me está preguntando. Pero no está dentro de lo próximo a realizar. Ni siquiera le puedo decir eso. Mañana podría tener un antecedente que me permitiera hacer eso o que me permitiera a mí misma pedir el sobreseimiento definitivo. ¿Se da cuenta? Porque como estoy en una investigación en desarrollo donde todos los días recibo distintos resultados, eso que usted me está preguntando se lo tengo que contestar de esa manera. Lo último, el descuido del tío con el niño es un antecedente preponderante, importante para la investigación. El descuido de haberlo dejado abandonado. Es un antecedente de la investigación. Eso de preponderante lo está diciendo usted. Es un antecedente de la investigación. Entomología la Bocar, yo le pedí a una universidad que realizara una pericia entomológica. ¿Y eso ya está en curso? En desarrollo, señor, pleno desarrollo. Fiscal, quizás para tranquilidad de la familia, dejar claro solamente usted lo dice que el fiscal Ortiz ya no está participando de la investigación, pero no está participando formalmente de la investigación, ¿está fuera de la misma o todavía está colaborando con antecedentes, ordenando las diligencias? Las diligencias en esta investigación las ordeno exclusivamente yo, señor Becerra. La tranquilidad a la familia en relación a la participación del señor Ortiz, yo ya se la entregué. ¿No hay una investigación administrativa en contra del fiscal? No. Gracias.